sobre la situación de los refugiados en Polonia, nos reporta Sara Rincón. Sara, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas, Andrea. Pues hoy muy pendientes aquí en la capital polaca, en Varsovia, porque recordemos que hoy se reunían el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su homólogo polaco, Duda, con intención de terminar de tratar esas cuestiones relacionadas con la militarización de Polonia y además con esa crisis humanitaria que se está viviendo aquí por la llegada masiva de personas de Ucrania que actualmente, desgraciadamente, se han convertido en refugiados. Esa reunión tan importante ha finalizado hace escasos minutos aquí en el Palacio Real de Varsovia, pero todavía estamos pendientes de a qué conclusiones finales se han llegado, porque de momento no se ha emitido ninguna nota de prensa donde podamos, bueno, pues recuperar esas conclusiones de las que os estoy hablando. Eso sí, la Casa Blanca ayer por la tarde insistía en que sería una reunión muy importante, porque ya vemos que se están tratando cuestiones ahora mismo muy candentes, muy necesarias para dar una respuesta ágil y coordinada a esta gran crisis, que recordemos que ya son más de 2,2 millones de refugiados los que han llegado solo hasta aquí, hasta Polonia, un total de casi 4 millones de refugiados desde que comenzó la guerra en general hacia otros países también, Andrea. Además, muy pendientes también hoy de que, bueno, pues también hemos conocido de que Biden iba a visitar uno de esos centros de refugiados que se han establecido aquí en la capital polaca, porque nos dicen los ciudadanos polacos que, bueno, pues la vida en la capital ha ido cambiando conforme iban llegando tantas miles de familias hasta esta zona, que es cierto que ya se ha conseguido encontrar una fórmula para dar asilo y dar la ayuda necesaria, pero que ha tardado en llegar, porque las coordinaciones con los, bueno, las autoridades pertinentes han, bueno, costado un poquito, y que la vida aquí va cambiando conforme siguen llegando tantas miles de familias. Sara, tengo un par de preguntas para ti. Primero, se ha dicho que probablemente el presidente estadounidense Joe Biden ofrecerá una rueda de prensa justamente para hablar un poco de las conclusiones sobre esta reunión. ¿Tienes alguna idea de si sigue programada esta conferencia y a qué hora podría realizarse? Bueno, pues así es, está prevista esta rueda de prensa, pero ya os adelanto que la reunión estaba prevista que finalizase en torno a la 1 de la tarde de aquí, de hora polaca, pero sin embargo hemos visto que se ha retrasado casi hasta las 3 de la tarde, por tanto toda la agenda se ha visto modificada, y todavía estamos pendientes de que a los medios de comunicación nos terminen de, bueno, pues explicar cuándo será esa rueda de prensa para conocer todos los detalles de esta reunión tan importante. Pero vamos, os aseguro que vamos a estar muy pendientes para poder seguir informándoos allá en México de todas esas conclusiones y de lo que realmente, pues, Estados Unidos está dispuesto a ofrecer aquí en Polonia y al resto de territorios fronterizos donde ahora mismo están viviendo una crisis humanitaria brutal. Justo eso te quería preguntar, Sara. Tú y yo hemos conversado en otras ocasiones contigo estando en la frontera entre Polonia y Ucrania. Ahora estás en la capital, a donde también asumo han llegado un número importante de refugiados. ¿Cómo está manejando? Decías que han habido muchos cambios en la vida cotidiana de los residentes de la capital polaca. ¿Cómo están manejando la llegada de estos migrantes? ¿A dónde los están llevando? ¿De dónde están obteniendo los alimentos y todos los servicios necesarios para poder atenderlos? Mira, Andrea, pues si quieres os voy a explicar un momento cómo ha ido cambiando en un mes de guerra todas estas situaciones. Bien, como apuntabas, ¿no? Yo normalmente me encuentro en las zonas fronterizas hacia donde más refugiados van llegando, porque recordemos que muchos de ellos van andando, entonces necesitan hacer esa travesía e inevitablemente van a llegar a los pueblos fronterizos como Médica, que es un nombre ya casi habitual por allá, porque constantemente estoy conectando con vosotros desde allí en vivo. Pero ahora mismo la organización de todas estas personas se ha visto frustrada y se ha necesitado, pues, reubicar a tantas miles de personas, porque recordemos que conforme pasan los días van llegando más personas y esos pueblos no pueden asumir tantísima cantidad de gente en tan poco tiempo que ha pasado de conflicto. Por tanto, las autoridades finalmente lo que han decidido es trasladar desde esos puntos fronterizos de la frontera entre Ucrania y Polonia, derivarlos a las ciudades capitales de Polonia, que es el interior del país, concretamente hacia Varsovia, la capital, y también a otras ciudades como Cracovia, grandes ciudades donde tienen, bueno, pues más capacidad para dar ayuda y para poder desalojar cuanto antes el país, para que todas las personas
personas consigan un asilo, un refugio también en otros puntos de Europa e incluso de Estados Unidos. Recordemos que también ayer Joe Biden avisaba de que su país iba a ofrecer a 100.000 refugiados acogida, les iba a dar los derechos necesarios para darles trabajo y todo lo que necesitasen, pues bueno, en apoyo al pueblo ucraniano. Así que bueno, pues muy pendientes también de cómo va funcionando esta nueva organización, porque ya os digo que esto ha cambiado esta semana. Por lo visto estamos viendo que de momento es una buena ejecución, que se está consiguiendo dar respuesta ágilmente, pero bueno, ya os digo que esto puede cambiar de un momento a otro conforme cambie la situación también en Ucrania, que aunque estamos viendo que la guerra está quizá ahora más paralizada, más ralentizada, esto ya os digo cambia de un día para otro y todas las buenas intenciones pueden verse frustradas pues de un día para otro, Andrea. Te agradezco muchísimo tu reporte, mi querida Sara. Seguimos muy pendientes. Que tengas buena tarde. Y ahora sí. Un abrazo muy fuerte.